de cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa... La salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer la dictadura rusa aprobó un proyecto de acuerdo intergubernamental de cooperación militar. Oigan esto, con su par de Nicaragua, es decir, con la dictadura de Ortega y de Murillo. Quienes estuvieron a cargo de transar y de firmar este documento los ministerios de Defensa ruso y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura rusa según ha informado el Kremlin. Vladimir Putin encargó a Defensa y Exteriores para que se encargara de la negociación con la dictadura de Daniel Ortega. El proyecto estipula, escuchen bien entre otras cosas, que la cooperación incluirá intercambio de opiniones e información sobre temas militares de interés mutuo y la coordinación de esfuerzos para enfrentar conjuntamente retos y amenazas a la seguridad y estabilidad global y regional. También prevé la interacción en el marco de organizaciones y foros de seguridad internacionales y el intercambio de experiencia en información en asuntos vinculados a la puesta en práctica de las doctrinas militares nacionales. Con el fin de coordinar la cooperación, Rusia propone la creación de un grupo de trabajo conjunto entre ambos regímenes. Según este proyecto, el acuerdo entre ambos eh, regímenes se firmará por un plazo de cinco años y se prorrogará automáticamente por cinco años más, excepto si las partes informan por la vía diplomática. Y con seis meses de, antes de antelación sobre su intención de abandonar el tratado. Ay, 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 ay. Riesgo para quién es esto. Miren, estamos frente a una profundización de relaciones entre profundización de relaciones militares entre Rusia y la dictadura, entre la dictadura de Rusia y Nicaragua. ¿Qué significa intercambio de opiniones e información sobre temas militares de interés mutuo? Y además de eso, la coordinación de esfuerzos para enfrentar conjuntamente, unidos, retos y amenazas a la seguridad y estabilidad global y regional esto debería de preocupar no solamente a estados unidos, porque nicaragua está en el centro de las américas, en avión comercial estamos a dos horas y media de la florida, por ejemplo, sino que también debería preocupar a los países del de istmo centroamericano. porque la profundización de, eh, y, 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 y la, eh, el fortalecimiento de esos vínculos militares va a salpicar inevitablemente a la región centroamericana. Yo de los centroamericanos de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y de Panamá estaría volteando a ver a Ortega y los hermano ¿y para dónde va? para dónde nos está llevando. ¿Para dónde nos está llevando y qué van a decir que soberanía? Pero el problema es que te estás metiendo. A una relación en la cual no es a vos que te van a apuntar directamente, van a apuntar a todos. Porque vos sos un peón de ese ajedrez global en el centro de las Américas y nosotros somos tus vecinos. Cuando se habla de enfrentar conjuntamente las amenazas, de seguridad y estabilidad, y estabilidad global y regional es que nicaragua está en disposición de incluso prestar su territorio para que rusia se defienda de lo que considera una amenaza global o que puede ser poner en riesgo sus, sus intereses en la región del continente americano. es así. es así cuando dice que se prevé la interacción en el marco de organizaciones y foros de seguridad internacionales, es porque Nicaragua va a andar como el oro, añadí, que el de Ortega, de, de Putin. Ortega va a andar repitiendo, como repite el lauriano, como repite el mismo Vetusto, todo el Chelevilés, Chelevine, todos estos repiten como loros lo que Rusia está diciéndoles que digan. Eso se trata, o de eso se trata cuando dice eh, interacción en el intercambio de organizaciones y foros de seguridad, o intercambio de experiencia en información en asuntos vinculados a la puesta en práctica de doctrinas militares nacionales. Yo pongo en práctica en Nicaragua lo que hago dentro de Rusia. No creo que en el caso de Nicaragua el ejército sandinista le enseñe algo a los, a los rusos. Pero sí, cuando te hablan de poner en práctica, ¿verdad? Eh, o intercambio de, de experiencia, de información en asuntos vinculados con la doctrina militar para ponerla en práctica a nivel nacional. Entonces estamos hablando de situaciones que se vuelven cada vez más delicadas en un mundo que está completamente convulsionado, en un mundo que está cada vez más enrojecido por... Eh, una ola belicista y de violencia que recorre diversas regiones del globo terráqueo. Y nosotros nos estamos metiendo, como decimos, a pleito de grande en las patas de los elefantes para que nos eh, machuquen siempre como, como hierba. Somos eh, el pasto donde pelean los elefantes y allí es donde Ortega nos está llevando con este tipo de convenios. Y de nuevo, repito, no solamente Estados Unidos debería estar preocupado. Debería estar preocupada la región centroamericana y el continente americano por lo que está haciendo Daniel Ortega en este acercamiento con Rusia cada vez eh, más peligroso. Por otro lado, Medardo Mairena, líder campesino, informó ayer por la noche, luego que terminó el programa, eh, emitió otro post en su cuenta de X. Y dijo que el sacerdote Florino, perdón, Floriano Seferino Vargas, Floriano Seferino Vargas, párroco de la iglesia San Martín de Porres, de Nueva Guinea, fue desterrado por la dictadura hacia Panamá. Veamos eh, lo que escribió Medardo en eh, su cuenta de X, aquí está, lo tienen en pantalla, dice, el destierro es un crimen de lesa humanidad. Nos informan que el padre... Floriano Seferino Vargas, párroco de la iglesia San Martín de Porres, eh, en Nueva Guinea, ha sido desterrado por el régimen de los Ortega Murillo. País de destino, la República de Panamá. Póngame la fotografía, doña Diquel el del padre, por favor. Hay una inquietud con este sacerdote. Póngamelo solo a él. Bueno, ahí, está, ahí se mira bien. Ahí se mira bien, está bien, gracias. Está hay una inquietud alrededor de este sacerdote Floriano Seferino Vargas de parte de eh, varios eh, padres y curas en nuestro país y también fuera de nuestro país. Se dijeron verdaderamente extrañados de la decisión del régimen de primero secuestrar a Floriano Seferino Vargas y luego desterrarlo hacia Panamá porque es, según nos han dicho, reconocido entre ellos como un eh, defensor de la dictadura sandinista. Es tan así que nos enviaron una fotografía que dice mucho. Póngame la fotografía, por favor, ya que porque aquí está acompañado de serafines del mal que se arrodillan ante el Carmen. Ahí está Boanerges Carballo. Allá en medio está el que dice que no hay persecución religiosa en Nicaragua. Efraín Ríos de Jinotega Rafael, perdón. Rafael Ríos de Jinotega que debe estar eh, muy contento porque desterraron a Monseñor Carlos Enrique Herrera. Ahí está abrazado. Ahí hasta Julio Arana que bautizó junto a Rafael Río a un hijo de la tal Camila Antonia, Ortega Murillo. Entonces hay gente que está. Eh, sacerdotes nicaragüenses que es esto. Es que es raro esto. ¿Qué habrá pasado con, con Floriano Seferino? Porque todos los que en Nicaragua y los que estamos fuera de Nicaragua nos dijeron las diversas fuentes eclesiales. Estamos clarísimos de que se trata de un reconocido defensor de la dictadura sandinista. Entonces, aquí viene la reflexión. Vamos Doña Ady la acá estudio, por favor. Ulvarana, Buenerg Carballo, Rafael Río y el resto de Serafines del mal que se arrodillan y besan sin ningún asco las chancletas y los calcetines de colores de asesínica. Ninguno de ustedes, ninguno, escuchen bien, ninguno de ustedes tiene el charco asegurado, como dijo su par acá en Miami, el eh, padre Marcos Omar Riva. Ser sapo no te garantiza el charco. No crean que ya, porque se, ellos se ven ya vestidos de obispo, Doña Níquel. Este grupito de serafines del mal. Entonces creen ya que estos van a sustituir a Monseñor Álvarez, ya vienen a sustituir a Monseñor Mora, el otro va a sustituir a, 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 a Monseñor Herrera, el otro va a sustituir a a, a Mata, que era el de, el de Estelí, que era ministrada por Monseñor Álvarez. Ya se miran ellos con, los, con la vestimenta de obispo, aprendan. No sé qué hizo este sacerdote, cuyo destierro también hay que repudiarlo, porque todo destierro, todo, dígame bien lo que estoy diciendo, todo destierro debe ser repudiado. Pero cuando hay elementos como estos, pues uno dice: eh, es importante que ocurra para que los que creen que no les va a pasar nada, que tienen una cobertura especial, que porque bautizaron al hijo de la tal Camila, que porque le dicen a eh, los dirigentes de la asamblea porcina, al tal, a la Meretri Wilfredo Navarro, al paramilitar eh, Gustavo Porras y al resto de porcinos y de marranos que están ahí, que no hay ningún tipo de persecución a la iglesia y que, que se persigue a quienes persiguen son delincuentes. Pongan, si, si tienen barba, vos oh, Rafael Río, vos que tenés barba, póngale en remojo, amigo, porque a usted, a usted no le garantiza el charco, lo sapo arrastrado y coprófago que es. Vea lo que le pasó a Floriano Seferino. De nuevo, allá en Nicaragua nos escribieron y de aquí también en Estados Unidos. Veo, hombre, y ahí, pero si este es. Poneme la fotografía, me dice, pongan, por favor, doña por favor, Aquí está, el que está en el círculo. Ese es Floriano Seferino Vargas. Así que, eh, para que aprendan el resto, que no hay garantía de charco. No hay garantía de charco, por mucho que se arrastren. No hay garantía de charco. Gracias, doña el por su ayuda de siempre. ¿Cuántos me gustes hemos alcanzado a esta hora, doña que Cuénteme para contarle yo. ¿Cuánto? 190. Entonces vamos a ir subiendo eh, a los 200, a los 300, a los 400, a los 500 y más. Porque con sus me gustas ustedes nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y hablando siempre de la iglesia, ha llamado la atención primero el cinismo que borda la dictadura para esta época en la cual incluso pone, estaba viendo que en los canales chamucos llevan a supuestos expertos en temas de religión para que hablen sobre el ambiente y el respeto a la religiosidad y el pensamiento religioso y de la libertad religiosa. Es que por eso desborda, ¿no? Por eso desborda el, 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 el cinismo. Y entonces han mandado nuevamente a gastar millones de los nicaragüenses eh, que se pagan en los impuestos, han mandado a las instituciones del Estado a levantar los famosos altares eh, que hipócritamente, perdón, que hipócritamente mandan a poner, digo hipócritamente, porque ya eso no tiene ninguna, eso no tiene ninguna, me disculpen lo que voy a decir aquí, pero eso no tiene ninguna, ninguna valía, no valen absolutamente nada por lo que hemos visto en contra de la Iglesia Católica, pero es la hipocresía y el cinismo de eh, las Cinco Bollos. Pero dentro de los altares que han mandado a poner, hay uno que ha llamado la atención ahí en la avenida eh, Bolívar y este del Ministerio de Transporte e Infraestructura que pareciera ser una burla sí pongan lo que sea decir que la foto o el video porque es lo mismo vean ustedes lo que es el altar del Ministerio de Transporte e Infraestructura que eh, dirige el paramilitar y matón Oscar Mojica entonces está un avión que hace, esto dice que lo pusieron por el aeropuerto de Huehuete, perdón, de Puntahuete. El aeropuerto de Puntahuete, que supuestamente lo van a hacer los chinos y tata ta, ta, y este es el cuento. ¿eh? Pero en realidad, en el fondo, hay eh, una lectura distinta, un mensaje subliminal. La iglesia que ha tenido que partir en avión desterrada por la dictadura si pusieran un concurso el del altar, este se la lleva porque para Cecínica esto es una cosa maravillosa es una representación es una representación de lo que ha ocurrido con eh, la iglesia de Nicaragua que poco a poco y los árboles de la vida al lado así es fíjense ustedes este altar armado desde el Ministerio de Transporte e Infraestructura tiene un mensaje subliminal porque dicen que es el que representa el aeropuerto, como les digo, el de Panchito, el Puntahuete. Y en realidad, en el fondo hay un mensaje subliminal porque es la iglesia desterrada por la dictadura sandinista que encabezan Ortega y Murillo. por Oscar Mojica, el delincuente Oscar Mojica, paramilitar, sancionado por los Estados Unidos, y eh, es el, el cargamaleta de Laureano Ortega de un lado para otro cuando viajan allá anda. Es Qué no, es que horrible es esa vida, de verdad. Esa vida de arrastrado es una cosa espantosa, espantosa. Bien, recuerde que Naca Tamal Nacatamal Nica le ofrece el sabor 100% nicaragüense. Nacatamalnica.com. Usted puede marcar el 786-488-5553 y pida lo que se le antoje para que se lo lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Entre aquí al código, al código QR que está en el cintillo y disfrute de los productos y los servicios que Nacatamal Nica le lleva hasta la puerta de su casa. ¿Quiere saborearse? Quiere disfrutar, quiere quitarse un antojo, entonces marque el teléfono y haga su pedido a nacatamalnica.com. Por otro lado, la Internacional Socialista, ¿cómo será de podrido lo que pasa en Nicaragua, Doña Dickel? Que la Internacional Socialista, o el Comité para América Latina de la Internacional Socialista, emitió una declaración pública sobre Nicaragua en defensa, dicen ellos, de la democracia y contra el intento de instaurar un régimen autoritario en Nicaragua. ¿El intento de instaurar? Está instaurado. Comencemos por ahí, que ya está instaurado. Pero bueno, veamos el contenido del documento. Dice que el Comité para América Latina expresa su más enérgico repudio a la grave situación que atraviesa Nicaragua donde se ha intensificado una brutal represión contra la ciudadanía, arrebatando los derechos y las libertades fundamentales que sostienen una democracia. Las recientes reformas constitucionales aprobadas el 19 de noviembre del 2024 no solo violentan los principios esenciales de un Estado democrático y social de derecho, sino que institucionalizan el nepotismo, eliminan la autonomía municipal y subordinan las instituciones públicas al control absoluto de la familia presidencial. Intamos a los organismos como la OEA y las Naciones Unidas y la comunidad internacional a condenar con firmeza este ataque contra la democracia y adoptar medidas diplomáticas y económicas para procurar el cese de la represión y restaurar los derechos fundamentales. El Comité de América Latina, de la Internacional Socialista, reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, justicia y derechos humanos y abogamos por una solución pacífica a la crisis de Nicaragua que la incorpore nuevamente al concierto de naciones democráticas del de mundo. Es lo que, imagínense cómo está de podrido que hasta la Internacional Socialista sigue viéndolo como gente que está fuera completamente, completamente de todo orden en ese sentido. El pasado 30 de noviembre, el sábado 30 de noviembre, Confidencial publicó una fotografía que se la vamos a mostrar ahora mismo sobre cómo estaba abandonada la supuesta casa materna que habían instalado en el edificio que le robaron al equipo de Confidencial. Esta es la casa, así como estaba, si estaba el sábado. O mejor dicho, esta fue una fotografía que la publicaron el sábado en confidencial. Vengamos a aquí. Venga, a estudio, eso fue el sábado. Y Carlos Ferdado Chamorro emitió un comunicado indicando de que había eh, quedado demostrado la falsedad que habían hecho para tratar de encubrir el delito de robarse a sus oficinas y tratar de justificar el robo convirtiéndolo en una supuesta eh, eh, casa materna y fíjense que tuvo tu un efecto inmediato la publicación como viven pendientes de los medios de comunicación independientes viven exacta todos los días están y cada uno están viendo lo que estamos publicando porque saben que los desnudamos en las mentiras que están haciendo eh, entonces qué pasó vean ustedes lo que hicieron en Tiempo récord. Agarraron, mandaron a rozar, a podar, a componer los árboles, a pintar. Y vean ustedes, ¿eh? pusieron un montón de mujeres embarazadas, que nada tienen que ver con esto. ¿eh? Eso es. Ellas llevan ahí, pues, necesitan que las atiendan. Pero oigan, ahora de casa materna la convirtieron en clínica materno-infantil Camila López. Y es tan mentira lo que hicieron, que van a ver la siguiente fotografía, son tomas, tomas cerradas. Vean ustedes, Ay, doña que me cerró mucho esa, esa fotografía. Póngala sola, por favor, que esta fotografía dice mucho de, lo, de la mentira. Que quieren vender como ya, mentira, aquí está, esta es la casa, no es cierto que está abandonada, está brindando servicios y ahora es una clínica materno-infantil. Eh, Imagínense ustedes cuánta hipocresía manifiesta la que hay en relación eh, a este tema de robarse los bienes y después tratar de justificar sus acciones criminales, delictivas, ¿verdad? Haciéndole pasar como un, eh, un edificio que le presta servicios a Los nicaragüenses. Entonces la gente dice: Bueno, pues se la robaron, dice, pero por lo menos está atendiendo. Como pasa con, con el INCAE, como pasa con las instalaciones donde estaba eh, la casa que era Don Aníbal Toruño en, en, en León. Y así van. Pero en realidad el crimen es el crimen, no lo borra nada. Pero encima de eso, después abandonan los lugares y no sirven para nada. Y cuando se los restrean en la cara de que son hipócritas, mentirosos y embusteros, corren a tratar de seguir con el embuste. Veamos la fotografía. ¿Qué dice en esa gabacha? Hospital alemán nicaragüense. O sea, esta es una fotografía del alemán nicaragüense o esa mujer que está ahí, esa doctora, trabaja en el alemán y la mandaron a llamar rápido para que se fuera a poner en la fotografía ahí en la famosa casa materna infantil Camila López. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Cómo? Eh, Tratan de seguir engañando y tratar, eh, tratan de seguir mintiendo sobre lo que es evidente. Porque, por ejemplo, y amigos, nadie ha visto a Juan Coca llegar al centro de atención para adictivos, donde estaba 100% de noticias. Nadie lo ha visto. Y es por Nicaragua entero y fuera de Nicaragua sabido que. Juan Carlos Ortega Morillo, conocido como Juan Coca, es un drogadicto. Si vos querés demostrarle a la gente que algo de utilidad tiene eso, da el ejemplo con tu hijo, mandalo, de que leí. Váyase ahí, mire, ahí está, eso es del Estado, demostremos que no tenemos ninguna, ninguno aire de grandeza, vámonos ahí, que te atiendan para que te, te liberen de este mal, chavalo. Pero no hacen eso, porque saben que todo es mentira. No, no, no nuestra casa la van a, se la van a regalar a, a una zapa cualquiera, porque no es, nuestra casa no está en un espacio que sirva en, una, en, en un lugar muy concurrido, en Ticuantepe, en un residencial a lo interno, no. Se la van a regalar a, un, a la querida de un sapo o algo así, me parece un, algo así, no, se me ocurre. Se me ocurre. Vamos a contarle a, y, y a, quien, la, a, quien, la, a quien la vaya, porque todavía no la, han, no la han rifado. A quien la vaya a agarrar, déjeme decirle que todos los días le voy a decir aquí que es un ladrón y que es un cómplice de ladrón. Estamos esperando para decirle el nombre y apellido para que todos los días sepa esa persona que aquí en las redes sociales, por donde, ahí no, donde, donde nos encuentre, donde nos encuentre, ahí vamos a denunciar su nombre, fulana de tal. Está en la casa, número tal, de la veía tal. Esa casa fue confiscada y es una ladrona y cómplice de, la, de robos. Hay que, hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Definitivamente hay que desnudarlo, Pero bueno, qué importante la denuncia de Confidencial porque logra que peguen la carrera a hacer el mate de que está funcionando y de que no, de que no es cierto, de que no la han abandonado y que están atendiendo gente. Eh, la presión eh, tiene como, como resultado que respondan, aun cuando no han, no han respondido por los crímenes eh, de verdad. ¿Cuántos me gustas alcanzamos, Doña Dequelá, a esta hora? Cuénteme, 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 para yo contar a los amigos, estamos en 272 me gustas, denle me gusta. Dele me gusta al programa y con sus me gustas, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Sus me gustas son muy importantes, por eso siempre les invitamos a que nos den sus me gustas. ¿Está listo para hacer sus impuestos usted? Acá en Estados Unidos, en la temporada de impuestos. María Salas, que no se le olvide ese nombre. María Salas y su equipo en El Doral están esperando que ustedes... No se compliquen más. En la oficina del Doral de la familia Multiservices está eh, el mejor servicio, las mejores manos para llevar adelante su presentación de impuestos. ¿Por qué? Porque con ellos usted maximiza su reembolso o aprovecha cada deducción. También les prestan servicios de trámites migratorios y seguros. Marque los teléfonos o el teléfono que tiene en pantalla, 305-909-8404, María Salas y el equipo. De la familia Multiservices en El Doral esperan por ustedes para que sus impuestos sean presentados correctamente. Sí, señor. Esta parte de En Contexto se llama Puro Business Chamuco. Esta parte que viene, Doña Nickel, es Puro Business Chamuco. Oigan bien. En solo nueve meses, entre enero y septiembre el 2024, la Guardia Sandinista superó la meta de 284 millones de córdobas en multas de tránsito que esperaban en todo el 2024. O sea, esperaban, doña Díquel, en todo el año, lograr 284 millones de córdobas. Dice la información publicada por ellos mismos que han recaudado entre enero y septiembre, eh, entre enero y septiembre habían recaudado 289 millones de córdobas, 5 millones más y todavía falta lo que resta del año. A esto se suman 105 millones de córdobas recibidos a través del Centro de Educación Vial. A lo que ellos llaman la escuelita. ¿Qué les parece? La Dirección de Tránsito de la Guardia Sandinista ha ingresado en promedio cada trimestre unos 96 millones de Córdoba, por lo cual se estima que cierren el año 2024 con una recaudación de 385 millones de Córdoba en multas de tránsito, los coyotes. Es decir, unos 42 millones más de lo que recolectaron el año pasado, cuando batieron récord de 343,4 millones de Córdobas. Lo mismo ocurrirá con las recaudaciones a través de la famosa escuelita, porque solo en nueve meses recaudaron 105,9 millones de Córdobas. ¿Saben cuántos es más en porcentaje? 121,9% más que los 86,9 millones esperados para todo el año. Por lo que, al finalizar el año 2024, se estima que recauden 141 millones de Córdobas a través de la escuelita. Entonces, sume, Doña Díquel, usted que tiene la calculadora siempre ahí a mano. ¿Verdad? Los 300... A ver, aquí vamos a hacerlo. Los 343 millones más los 141. ¿Cuánto le da? Eso van a recaudar entre multas y la escuelita en todo el año. Pero los accidentes en lugar de bajar suben. La mortalidad ha bajado, dicen ellos, en un porcentaje mínimo en relación al año pasado. Pero los accidentes suben porque dicen que entre enero y noviembre del 2024 hubo 49.968 accidentes de tránsito, un 11% más que el mismo periodo del 2023. El 53% de esos accidentes involucró a una motocicleta, por lo menos. En marzo del 2024, se reveló que cada día en Nicaragua se registran más de 143 accidentes de tránsito y que ese número era un 18% mayor a los 120 que se reportaron en el mismo periodo del año 2023, doña que le están agarrando billetes por todos lados. Y eso es lo que se reporta. Ajá, doña Adikel. y la coima que le sueltan por debajo a los que... Porque estos siempre andan coyoteando. ¿eh? Estos siempre andan coyoteando. Siempre andan en el business. ¿Verdad? ¿Quiere que le ayude? Ayúdeme, amigo. ¿Quiere que le ayude, amigo? Ayúdeme. Esa es, la, esa es, la, es la, la mecánica, esa es la, la fórmula. ¿Quiere que le ayude con esta, con esta multa? Ayúdame también. Entonces, estamos hablando de una bicoca de más de 480 millones de Córdobas. Más de 480 millones de Córdobas. Entre las multas, ¿verdad? Y. Las escuelitas eh, y la escuelita que le llaman entre enero y septiembre de este año. ¡Qué clase de entrada! ¡Qué clase de entrada la que están teniendo los coyotes! Por eso aquí dicen las la mordidas cuánto se las mordidas son, y ahí no te vas allá de, de un pargo rojo, como le dicen a los de 500 Córdoba, ¿no? Ahí no te bajas de un pargo rojo de 500 gordos a la multa. Cuando le salí con, con 100 pesos, con 200 pesos, no, hombre, hermano. Aquí es pargo rojo mínimo. ¿Querés que te ayudemos 500 bolas, hermano? Si querés. Si no, es más fácil. Aquí te ahorras la multa y te ahorras el tiempo y te ahorras la escuelita y te ahorras todo el mínimo 500. 500 lucas, papá. Parguito rojo frito. Si querés. Si sí, no, brother. Aquí está la multa y todo lo que sigue. Pero hay una multa también, doña Díaz que es por manejo eh, a exceso de velocidad o velocidad temeraria. Y esa es de 1.300 Córdoba, la multa, doña Díquel. Y está al arbitrio del oficial. Es que a mí me parece que venías muy rápido. O te dice, venías muy rápido. Y vos decís, espérate, pero cómo me lo demostrás? No, no. Venías muy rápido, brother. Punto. Exceso de velocidad. O de velocidad temeraria. 1300. 1300. Y Sánchez, acá voy a andar. Quejate donde vos querrás, hermano. Así andan las cosas de los coyotes. Así andan las cosas de los coyotes. Vamos a otro business, porque yo les dije que esta es la parte de los. Este es business chamuco, este, este segmento se llama business chamuco. En esta época se les ocurre siempre el tema de las famosas canastas navideñas. Las canastas navideñas, y entonces comienza a inventarse cómo es. Y escuchen bien lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir ahorita no es un invento mío. No. Comienzan a inventarse cuánto le van a pagar al ejército sandinista para que a través de una de sus tantas empresas como es el famoso supermercados Cereales y vegetales conocido como Cervexa. Cervexa. O sea, en lugar de cerveza con z es Cervexa. Y está una G entre, de la, entre la BEC y la SA. Hay una G. Sí, doña Deikel. Como cerveza. No, es que es cerveza. En lugar de cerveza, es cerveza sin Z y es SA. Entonces, a través del supermercado, cereales y vegetales, SA. Cervexa. la dictadura, ahí mismito, fíjense ustedes que facilito el negocio, el business chamuco, en dos instituciones, entre el Seguro Social y, vamos a ver aquí, entre el Seguro Social y la Dirección General de Aduanas, le pagan el equivalente casi a un millón de dólares en canastas navideñas. Escuche bien eso. Y esto no es invento tampoco mío. Aquí está lo que el, el reporte de, del sistema de compras, como le llaman, sistema el SISCAE. ¿verdad? El sistema de contrataciones administrativas electrónicas SISCAE. Así lo detalla. Ponga, doña que por favor, los, los datos. En el caso del Seguro Social, ¿y ¿ven cuántas canastas navideñas? 4.941. Dan a ser. ¿Cuánto cuesta cada canasta navideña? El dato dice que son 35 productos alimenticios de higiene y un pollo entero. Las 4.961 canastas. Cuestan 33.096.547 Córdoba con 35 centavos. Si nos vamos a la dirección de aduanas, estos dieron a hacer, ¿cuántas? 1.473 canastas navideñas a supermercados, cereales y vegetales, esa cerveza del ejército sandinista, y esto tiene un monto, o alcanza un monto de 4.483.016 córdobas con 58 centavos. Es decir, a través de este sistema, la dictadura... Ordena, escuchen bien, es que esto es un círculo de negocios y de corrupción y de tráfico de influencia salvaje. ¿Por qué? Porque esto es anual. El INSS siempre le compra a cerveza estas canastas navideñas. Por ejemplo, en el 2021, fueron 24 millones de córdobas en el 2021. Ahora esto subió a 33 millones de Córdoba. Pero eso si vos multiplicas o dividís, ¿verdad? Los 37 millones que tienen las dos entidades entre el tipo de cambio de dólar, que es 36,62, te da exactamente un millón de dólares. Solamente las dos de arriba. Después vienen ese. ese después la Universidad de San Francisco Luis, Espinosa. El Sistema Nacional de Registro, después la, la Bluefield Indian Caribbean University, el Ministerio de Fomento, y Industria y Comercio, la Alcaldía de Arriba, la Alcaldía de Iriomo, la Alcaldía del Rama, Fondo de Mantenimiento Vial, todas estas son ya compras. Es más, la de la de, eh, la, de la Universidad Nacional Francisco Luis es 2.058.500, Después el sistema de registro, mil Bueno, el tema es que un milloncito de dólares, doña ordena la dictadura que le compren al súper del ejército, así nomás. A ver, este es el súper del ejército, la entrada, los que, lo han, los que han estado ahí saben más o menos que esa es la fachada. Pero volvamos aquí a estudio, ¿no? Fíjense ustedes qué, qué clase de, de, de corrupción y de visne y de macoya la que hay ahí. Cuando vos pones un negocio, ¿qué es lo que más te cuesta? Además del arranque, crecer, ¿no? Crecer en clientes, extenderte y que la calidad con la que arrancas se mantenga, se sostenga y que eso vaya dándote el espacio para, si podés, eh, poner otra, otra ventecita, otro negocio, otra sucursal. Eso cuesta muchísimo. Pero y hay. Cuando tenés todos los dados cargados. Y le ordenas. A las entidades públicas. Que como favor. Por ser su gamberro, su guardaespaldas. Y esto es uno de los tantos negocios. Yo estoy seguro que este es uno de los tantos negocios. Y no temo equivocarme en este sentido. Porque esto es uno de los que sale ahí en el CISCAE. La compra de canastas navideñas, este uno un millón de dólares ahí mismo, fresco. ¿Vos decís? Wow. Hacha, calabaza y miel. Abren una licitación para la adquisición de canastas navideñas para el año 2024. Esto ha sido año con año. Estoy hablando de este año y resulta que el único oferente es el supermercados Cerveza, perdón, este supermercado Cereales y Vegetales SA Cerveza, que es una de las tantas de los tantos negocios que tiene el Ejército Sandinista a través del Instituto de Previsión Social Militar IPSM. Por eso les digo, ¿cuánto, ¿cuánto te cuesta vos poner un negocio y conseguir clientes? Y bueno, cuando vas a ser proveedor del Estado, pues, cuando, cuando hay una democracia, hay un, o sea, ¿qué, ¿qué cuesta entrar a ese sistema, conseguir que te den una, una licitación, luchar contra las pirañas que están allá? No, estos más ¿eh? la tienen garantizada. Garantizada. Resulta que son ellos los únicos oferentes de las canastas navideñas. ¿Por qué? Porque la orientación es, a ellos se les va a comprar y punto. Un millón de dólares ahí nomás. Ese es el negocio que se tiene. El negocio que se tiene, que es un degenere escandaloso. Solo en dos entidades. Y esto, de nuevo. Como que me llamo Luis, ustedes van a ver en el presente y en el futuro que el ejército anda metido aquí, anda metido allá a través de eh, la tienda de, pre de preferencia, porque este es la, el supermercado, pero está la tienda. En la tienda encontra ropa, electrodoméstico y todo libre de impuestos. El ejército no paga impuestos y es una competencia absolutamente desleal. El ejército nunca ha sido auditado por la Contraloría. Jamás ha rendido cuenta de sus finanzas. ¿Por qué? Porque son los uniformados y a ellos hay que respetarlos. Se lo decían a los, a los gobiernos desde 1990 hasta el 2006. No se metas con esos más que son. hay dejarlos que anden con, con su business. Y desde que Ortega volvió al poder, todavía. Y más con los petrodólares, doña Díaz. Sí que los envolvió con todo. Y este tipo de negocios, de nuevo. Ahí nomásito. Ahí nomásito tenés un millón de dólares libre de polvo y paja. Seguimos con, lo. con los negocios. Hmm. Llegaron otros 400 buses chinos. Y ahí andan con la laranja que los buses chinos, y los buses chinos para arriba, y los buses chinos para abajo, y los buses chinos. Son 1.500 los que dicen que van a llegar de la empresa Yutong. En todo el año 2024. La pregunta que uno se sigue haciendo es, ¿cuánto valen? ¿Cuánto, ¿En cuánto se los entrega China? Al Irtranma. ¿En cuánto se los entrega China? Al Irtranma. O al MTI, porque ahora son supuestamente para el transporte interlocal. En cuanto, los, en, en cuanto los reciben y en cuanto los venden doña Díquel. porque a los transportistas los revientan aquí es negocio cerrado siempre y aquí está metido siempre laureanito aquí está metido payito pero más laureano porque ya payo es laureano el que esté más de los chinos con el Talamaru Ramírez, que es otro delincuente. Entonces, estamos hablando de negocios redondos. Y como no hay entidad que pida cuentas, porque es prohibido pedir cuentas, todo es maravilloso, todo es gracias al comandante, gracias a la compañera, la sabiduría del comandante, la sabiduría de la compañera. Vean ustedes, Danilo y Rosario, allá arriba. Así los traen todos con la, el trapo rojinegro. Y los Ñangaras siempre metiendo la mano. Y los Ñangaras siempre haciendo negocio. Los Ñangaras. Ortega, los Ortega Murillo. Siempre haciendo negocio. Les estoy, este es el tercer vine chamuco de la tarde. El tercer, doña Dike. Así es verdad. Primero, eh, las la multas. Gran vine de las la multas. Las canastas navideñas y ahora los, los buses chinos. Y lo peor es que, aparte de que hay un negocio con un bus que no sirve, porque, esto, y eso no es un invento mío tampoco, está comprobado que los vehículos chinos no sirven, pero ¿a qué obligan a los transportistas a adquirirlo? ¿A querer seguir operando, hermano? tenés que comprar el bus. Pero es que, mire, ¿y cuánto es el, el préstamo de tanto? ¿Y cuánto es el interés de tanto? Solo ellos saben cómo es en realidad el amarre y cómo es la marmada de reales que entregan. y Pero lo peor es que el servicio sigue siendo malo, ¿no? Sigue siendo malo. Y eh, ni que lleven un millón de buses, la gente va a sentirse mejor en un país donde. No hay libertad. Entonces, esto es parte de toda esa toda esa intentona de entume, entumirle a la gente el cerebro para que sienta que está bien cuando no está bien. Y hacerle creer que porque ahí ponen a los buses las caravanas y la gente sale a las calles como que ¡ay! El comandante y la compañera, y les tiran besos y es payaso. es payaso. Y el nicaragüense, el, el cómo hay que decirle, ¿sabes qué? Ahí hay un negocio, como en todo lo que hacen estos tipos, hay un negocio y se están enriqueciendo obscenamente. Porque ahí quién está ganando, la empresa Yutong China y los intermediarios que son el Iltragma y el Ministerio de Transporte e Infraestructura. O la empresa que está de intermediaria entre Yutong, el MTI, Yutong y los Parrales Vallejo, Yutong y las cooperativas de transporte Interurbano. Y ahí están los testaferros de los Ortega Murillo. Hay que decirlo de esa manera porque eso es lo que pasa, doña. ¿no? Que... Ah, bueno. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y si a eso le sumamos, que los buses no te garantizan en realidad un mejor servicio. Que las filas, que las filas eh, siguen siendo. Eh, incómodas que los ponen hasta la pata de gente porque los conductores siguen siendo un desastre, ¿verdad? Y si a eso le sumas la delincuencia en la calle y en los buses particularmente, entonces es lotería, lotería completa. Ah, y hablando de delincuentes, aquí viene la otra parte. <laughs> Siempre hablando de delincuentes, porque hemos estado hablando de delincuencia todos esto, todo estos minutos. Hoy. La Cinco Bollos anunció que el 6 de diciembre, ay, 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 1.600 reos comunes más van para la calle. Van a ser liberados bajo el régimen de convivencia familiar. Si estaba la cosa fea, agárrese porque se va a poner peor la delincuencia en la calle, y en los buses. Este es el sexto grupo de reos liberado en lo que va del año 2024. Dijo asesínica que el viernes honrando a María, dice, estará retornando a sus hogares estas 1600 personas de los cuales son 1491 varones y 109 mujeres. Murillo señaló que las liberaciones forman parte de un proceso continuo impulsado por la dictadura y que muchos de los liberados estaban formándose en las penitenciarías. Ahí está salen reformados todos. Y de nuevo, yo les he dicho acá, a mí me parece a mí, me parece a mí que, que, que todos deben, o sea, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. El tema es que cuando pasan estas cosas, váyanse, váyanse a las calles de Nicaragua. Ustedes que están en las calles de Nicaragua saben qué es lo que pasa. La famosa banda del carro negro, incluso las personas que, que saben a lo que están expuestas. Los que denunciaron a estas personas que no pagaron su pena completa tendrán seguridad, tendrán tranquilidad. Una mujer, por ejemplo, que fue escapada de matar por su pareja y de repente lo suelta, estará tranquila esa mujer. Una familia que denunció a un delincuente que se metió a su casa y que les robó y que cuando condenaron a cárcel por, por, por robo, por hurto. ¿Estará tranquila esa familia? Un narcotraficante que fue capturado gracias a que sus vecinos lo denunciaron. ¿Estará tranquila la familia que lo denunció? No, porque como, como no se está midiendo eso, sino que esto, y aquí hay varios testimonios que nos han dado, que cuando un rebo es informado de que lo van a excarcelar, entonces escucho un discurso político en donde le indican que debe agradecer al comandante y a la compañera la decisión que han tomado de regresarle su libertad, aunque sea a través del régimen de convivencia familiar. Y luego en esos, en estos, en esa fotografías que ustedes ven, esos son como mitines políticos. Ahí gritan, ¡viva el comandante, viva la compañera! Y ustedes lo ven haciendo el número dos. ¿Verdad? Y repiten el discurso a toda la familia de los liberados. Mire, esto es gracias al comandante. Increíble la delincuencia. Increíble la delincuencia como es soltada en nuestro país para que vaya a seguir haciendo barbaridades. Hace solamente un mes, el Día de los Difuntos, fueron liberados 1.500 reos. Y ahorita 1.600. Ahí tenés 3.100. 3.100. Así las cosas. Sí, señor. ¿Cuántos me gusta llevar, Doña Dickel? Cuénteme. Dice Doña que hemos alcanzado a esta hora. 380 me gusta. Debemos estar arriba de los 400. Están como. como uraños. Están como uraños. Eh, así que. Les pedimos siempre que nos eh, ayuden con los me gusta. Y recuerde usted que don Mario Vallecillo le invita a que obtenga usted su seguro. Estamos a tiempo, porque hasta el 15 de diciembre se cierra el, eh, la, el periodo de inscripción para que su, su seguro de salud comience eh, su vigor, su vigencia, a partir del 1 de enero del 2025. Llame a BEMARAUF. Y a Don Mario Vallesiva al 305-336-4811, 305-439-6524, para que obtenga su seguro de salud y los servicios de cuidados preventivos, chequeos generales, médicos o medicamentos recetados, emergencias médicas, hospitalización, laboratorios, especialidades como pediatría, psiquiatría, terapia, embarazo, parto y posparto. Llame a Don Mario. Porque él y el equipo de Bemaralf están certificados, le van a asesorar para que tome el mejor seguro para usted y su familia y que no vaya a tener problemas incluso con el tema de sus impuestos, porque un seguro mal, mal comprado podría rebotarle como un serio problema en el tema de sus impuestos. Así que le invitamos a que llame a Bemaralf y que adquiera ya su eh, seguro. Tiene, 15, tiene hasta el 15 de diciembre, perdón, para que la cobertura... Comience desde el primero de enero del 2025. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, <laughs> está mareado Nicolás Maduro, lo tiene mareado María Corina. Andaba en Colombia, andaba en Costa Rica, andaba en Panamá, mandó las maletas para Miami, después para España, en Nueva York, las maletas Gucci, que eran moradas, que ya se fue, se fue, se fue, y ahí, y resulta que dice que volvió a Venezuela, o es que nunca salió en verdad. Veamos cómo este payaso dictador eh, hasta lo hace chacota para tratar de reconocer, o mejor dicho, para reconocer en el fondo que ha estado mintiendo sobre la salida de la lideresa de la oposición venezolana. Veamos. Cuando llegó la guardaron en la Embajada de los Países Bajos, estuvo en la residencia del embajador de los Países Bajos. Y luego estuvo durmiendo en la sede de la Embajada de Estados Unidos. La tenemos perfectamente cuidada y respetada. Nosotros sí respetamos. Nuestra embajada en Estados Unidos no. La asaltaron, no la tienen mm. secuestrada ilegalmente. Entonces allí ella durmió varios días. Pero la gente que está cuidando esa sede, ay, se obstinó. Porque la señora estaba... Amargada y más tóxica de lo normal. Está aquí. Volvió. Aunque tiene la promesa de que de repente se va otra vez. ¿Cómo es la cosa, man? ¿En qué quedamos? ¿Qué está? Volvió ese. Aunque tiene la promesa. ¿La promesa de quién? ¿De irse otra vez? O sea, yo le dije que Maduro, si no fuera un dictador sangriento y criminal, sería un excelente comediante porque da risa a lo que hace. Pero ha quedado completamente en ridículo y hay la mujer más buscada de Venezuela, ellos saben dónde está y no la capturan. Eso es lo que dicen ellos. El tal Diosdado que es una fiera supuestamente, y que nadie se le escapa y que cuidadito porque uy, uy, uy. Y hey, pero ahí anda la mujer. Es lo que les digo. Por otro lado, hablando de Venezuela siempre, el mundo González dice que está listo para volver a su país a tomar posesión, que no tiene miedo porque con miedo no se va a la guerra, dice. Vamos a ver. Con miedo no se va a la guerra. Así que yo voy a enfrentarme a esa situación y, y, y no tengo temor. Nosotros tenemos nuestros equipos en Washington que están trabajando intensamente para la campaña. Trabajaron para la campaña durante el tiempo de las elecciones. Y siguen trabajando y haciendo los contactos con la administración del presidente Biden y ahora la harán con el presidente Trump. En algún momento, pero ya están haciendo, ya entraron en contacto. Pues sí hay, sí hay comunicación entre ambos. Siempre hablando de Venezuela, en una asamblea de países firmantes del Estatuto de, Ram, de Roma. Ahí en esa asamblea, el gobierno de Panamá denunció la lentitud del fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela. Dice que es demasiado lo que se ha tardado para presentar el caso en contra de Maduro y compañía. La República de Panamá aprovecha esta asamblea de Estados partes del Estatuto de Roma para exteriorizar su preocupación por la injustificada demora en la tramitación del expediente sobre crímenes atroces cometidos y que siguen cometiéndose en Venezuela. Expresamos nuestro profundo desacuerdo por la lentitud de la investigación por el fiscal de la Corte, a pesar de las evidencias, evidentes vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela, especialmente a partir de la viciada elección presidencial del 28 de julio de 2024. Habiendo escuchado la intervención del fiscal en esta sala, le instamos a retomar el expediente y tramitarlo con la misma celeridad con que ha atendido otras situaciones. Los derechos humanos de los venezolanos tienen igual valor que los del resto de los pueblos del mundo. Argentina hizo lo mismo en esta asamblea de países firmantes del Estatuto de Roma. Veamos. La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente. La falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional. El representante de Argentina aprovechó para denunciar el asedio de la embajada de su país en Caracas y pidió que los responsables de esto paguen por ello. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados, no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Es lo que pasó en relación a Venezuela en esa asamblea de los países firmantes del Estatuto pero vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y venimos con Irvin Larios, economista, martes en política mar, ma, eh, en políticas públicas, con quien estaremos hablando sobre eh, su trabajo como becario de expediente abierto relacionado con eh, la promoción de la participación ciudadana para revitalizar el tejido cívico, modernizar la democracia y esto que vamos a ver qué nos dice Irvin, cómo se hace esto. Ciudadanizar la política. Vamos a hablar con él eh, más adelante. Antes, eh, recordarles que en la familia Multiservices de North Miami, la familia Multiservices de Okeechobee, usted encuentra eh, los profesionales que necesita para eh, la presentación de sus taxes personales, taxes corporativos, también le ayudan con los servicios migratorios. Además de eso, los seguros de salud Obamacare y eh, los seguros de vida. La compra, venta, financiamiento y refinanciamiento de casas, su item number, todo esto en un mismo lugar, en la familia Multiservices de Okichobi y en la familia Multiservices de North Miami. Confíe en el trabajo de la familia Multiservices, porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Y limitamos siempre a que se sume a la familia de los Patreon. El mes de diciembre está abierto para que usted sea el primero. Somos cinco, Son cinco los que necesitamos por cada mes. Usted puede ser el primero de eh, los que se sumen a la familia de los patreons www.patreon.com pleca café con voz y juntos rompamos el muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua ¿cuántos me gusta llevamos doña Edith, que antes de la pausa? ya estamos arriba de los 450 435 subamos que venga una ola de me gustas una ola de me gustas para subir a los 500 y más para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y ya regresamos. La Navidad es tiempo de unión familiar, pero para miles de nicaragüenses será de nostalgia y añoranza. Quienes se quedaron lloran por el que partió en busca de un futuro mejor. Mientras tanto, los que se fueron sueñan con el hogar y el abrazo de los que dejaron atrás. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.